bienvenidos ya a la transmisión vespertina de nuestros alumnos. Y hoy me acompañan los chicos y la chica y la profesora de la Escuela Secundaria Técnica número 98. Eso es, y ya vienen súper emocionados porque vamos a comenzar con este programa. Ellos nos van a hablar hoy de nanotecnología. Ya saben que aquí en DGSTV pues estamos en lo último de la tecnología y estos son algunos de los temas que les ofrecemos para que los chicos desarrollen, claro, en compañía de su asesor. Y bueno, vamos a empezar por comenzar, ¿verdad? Vamos a empezar a presentarnos. ¿De aquel lado, por favor? Hola, me llamo Noé. Hola, me llamo Fernanda. ¿De este lado? Mi nombre es Edwin. Soy la profesora Yolanda Cárdenas de Ciencias 3, Química. Ok, muy bien. Y chicos, cuéntenme, primero que nada, ¿ustedes se imaginan por qué los acompaña la profesora de Química? ¿Qué tiene que ver con esto de la nanotecnología? A ver. Bueno, yo creo que es como un apoyo. Es complemental, porque no podríamos venir aquí sin nuestra gran profesora. Ah, ok. ¿Y estás esperando un punto extra, verdad? Dice la profesora, sí. Esos comentarios no me los hacen clase. No, estamos esperando un 10 en los meses que quedan. Perfecto, muy bien. Bueno, platíquenme de nanotecnología. ¿Qué es esto de la nanotecnología? ¿Cómo lo podemos ver en la vida cotidiana? Bueno, la nanotecnología es una unidad de medida que se mide en mol o en supermol. Son unidades de medida que son a pequeña escala. Ah, ok. Entonces estamos hablando de algo muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? ¿Microscópico? ¿Lo podemos ver a simple vista? Es tan pequeño que es al alcance de un átomo, una molécula, se puede decir. En la escala de nano, precisamente. O sea, extremadamente pequeño. Con decirte que una medida nano, en la punta de un alfiler son millones de nanos. Ah, imagínense. Es muy pequeña la escala. Muy, muy, muy pequeña, ¿no? Pero entonces, a ver, yo no me imagino cómo es que se puede crear tecnología o desarrollar objetos de este tamaño. Bueno, es que con ayuda del telescopio los científicos fueron separando las moléculas poco a poco y cuando... Del microscopio, perdón. Okay. Sí, y bueno, cuando se cambian, se altera por completo. Si hay mucho de aquello, es diferente, y si hay poco, también es distinto. Por ejemplo, en los bloqueadores solares se usan es una nanotecnología, y también en las camisas que ya no, las manchas no le afectan, no se ensucian. Ok, entonces digamos que estamos cambiando el ADN de ciertos elementos que sí existen en la naturaleza, pero los estamos modificando para que tengan otras características. Sí, por ejemplo, están las playeras deportivas, que ya ahora están para que nuestro sudor no se quede ahí pegado, que se vea que sudamos. No, ya tiene las microfibras, que hace de que nuestro sudor ya se absorba. Nada más a materiales que ya existen, se les cambia su estado molecular. Ok, bueno, fíjense. Pero esto es gracias y es posible a los microscopios que tienen amplificadores tan grandes, tan poderosos, que son capaces de montar molécula tras molécula. O sea, es una escala muy, muy pequeña. Entonces, esto es muy importante y todo fue gracias a científicos que lo lograron hacer gracias al microscopio. Entonces, yo creo que es bastante complejo. Fíjense, entonces no es un microscopio común. Ya de por sí pensar en hacer tecnología con un microscopio es algo pues muy desarrollado, pero pensar que es con un supermicroscopio, entonces ¿quién es la persona que desarrolla esto? ¿Tiene que ver más con computadoras? ¿Tiene que ver más con químicos? ¿Quiénes son las personas encargadas de generar este tipo de tecnología? Bueno, en ese punto es sencillo porque creo que la misma palabra lo dice, nanotecnología. Entonces, la tecnología se divide en varios rasgos, pero quienes se puede decir que construyen esa palabra es la física y la tecnología. Bueno, la informática, porque tecnología y tecnología no, ¿verdad? Ok. Entonces es la física y la informática, hacen conjunto. Ah, fíjense, entonces es como un trabajo
de varias materias, ¿no? Multidisciplinario, que ahora está de moda mucho eso, ya los trabajos que tienen que ver con distintos especialistas que se enfocan en una cosa y logran cosas espectaculares, ¿no? Sí, por ejemplo, la nanotecnología no solo estudia esas dos ciencias, sino que también es la química, la semiconductora y otras muchas más, pues se necesita mucho para lograr la así objetos, separar molécula tras molécula tan pequeñas que son. Okay. Y comprende muchas ciencias. Muchísimas, ¿no? Y entonces yo me imagino un laboratorio de nanotecnología, debe de haber ahí especialistas de todo tipo. Fíjense, esto es ahorita para ustedes que ellos vienen de tercer grado, ¿no? Y ustedes ya van a decidir próximamente a dónde estudiar la preparatoria, a dónde ir al nivel medio superior y después estudiar una carrera. Y hay muchos estudiantes, sobre todo en técnicas, que nos enfocamos tanto en la innovación, que ya están pensando en que no van a estudiar carreras como antes, que uno decía, abogado o doctor, ¿no? Y siempre que les preguntabas, era abogado o doctor. Y ahora ustedes ya están pensando en muchas otras carreras que tienen, como la nanorobótica, ¿no? Y que ahora además a los chicos les encanta todo lo que tiene que ver con robots, todo lo que tiene que ver con software. Entonces, díganme, chicos, ¿cómo se podría mezclar esto de lo universitario, de lo que ustedes se van a plantear con esto de la nanotecnología? ¿Cómo qué tendríamos que estudiar? Bueno, es que eso es muy abierto porque ahora, usted lo dijo, hay antes era doctor, abogado y ahora hay especialidades y eso es muy complejo porque las especialidades llevan un gran tiempo porque justamente son esas especialidades, no cualquiera lo puede hacer. Pero ustedes lo pueden hacer seguramente. Claro. Con la educación que les dan en técnica seguramente y ya lo han demostrado, ¿no? Hay muchos concursos ganados por técnica que tienen que ver con la robótica. Entonces ustedes ya están a la par, incluso en competencias donde hay alumnos de universidades. O sea, estamos ya al nivel de los grandes, ¿verdad? Bueno, pero seguimos platicando de nanotecnología. Ya estamos, nos comentaste estas playeras sí. Que ya no nos dejan sudar. También ya ahora hay playeras que ya nos ensucian, ¿no? Que ya les tiran cualquier cosa y ya se les resbala. ¿Qué otras aplicaciones se les puede dar a esto de la tecnología, de la nanotecnología en la vida cotidiana? Ah, pues también se puede decir de que está en lo que consumimos. Porque la nanotecnología se utilizó para crear los alimentos transgénicos de algo que antes era pequeño, ahora alterando su estructura, podemos hacer que sea algo más grande. Aparte de que también ahorita se está utilizando para crear celdas solares flexibles, o sea, se poder generar energía aún en, ¿cómo para decir?, ambientes pues irregulares. Ah, ok, fíjense, sí. Ya, celdas flexibles, muy bien, que además son más sustentables, ¿no? Ya sí. Tienen menos materiales pesados y son más durables, tienen una vida útil mayor. Bien, ¿de este lado? Sí, bueno, es que a mi parecer no nada más en pleno eso, sino en todo, en el ambiente, bueno, en lo ecológico, en la robótica, en todo, incluso en la medicina, por ejemplo, han hecho grandes avances. Antes el medicamento era inyectado y solo se iba regando y no iba directamente a donde se debería tratar. Ahora con la nanotecnología se han hecho pequeños, pero muy pequeños moléculas que van directamente a la herida y no afecta a otra parte del ser. Y eso es muy importante porque si afectaba a otras partes, era como un golpe y regresar. Ok, o sea, era invasivo. Exacto. Afectaba a otros órganos del cuerpo o afectaba el cuerpo completo. Fíjense, yo me imagino, ¿qué les parecería a ustedes que a futuro, o díganme si ya está pasando, la nanotecnología pudiera evitar que hubiera operaciones? Porque si ya es como tan, que puede curar una enfermedad tan fácilmente, entonces, ¿se pueden hacer intervenciones con la nanotecnología? ¿Podrían meternos un pequeño robot en el cuerpo? Yo creo que es muy posible, es más, yo creo que para hacer eso ni siquiera la imaginación lo puede contemplar, porque con un simple piquetito para meter a los nanobots, se puede decir,
se podría curar hasta enfermedades que son incurables ahora. Fíjense, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos llegar con ese tipo de tecnología? Pero entonces se preguntarán muchos que nos están viendo, ¿y entonces por qué no se ha hecho? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas desfavorables tiene este tipo de tecnología? Bueno, es que ha entrado mucho en polémica, puesto que sí, la tecnología nos ayuda mucho, sobre todo la nanotecnología, pero también contamina el ambiente, lanza tóxicos. Entonces, varios están a favor, puesto que hace la vida cotidiana más sencilla, pero también estamos matando al medio ambiente. Ok, y además la tecnología en general, también la nanotecnología tiene que ver con materias primas, o sea, de algún lado sacan esas cosas, ¿no? Y entonces, en algún momento eso se va a acabar, entonces ya no vamos a tener los recursos y pues, aunque esté muy desarrollada la tecnología, pero si ya no vamos a tener con qué construirla, pues ya no va a ser posible. Sí, estoy a favor, puesto que antes el agua era un recurso renovable, podíamos tomar agua y siempre iba a haber, pero ahora hemos estado malgastando tanto el agua que ya está convirtiendo en un recurso que se va a acabar, y entonces lo mismo va a suceder si seguimos explotando tanto la naturaleza, se va a acabar la materia prima, tendremos mucha tecnología, pero la vida se va a ir a acabar poco a poco. Ya nos va a pasar como en las películas de ciencia ficción, ¿no? Nos tendremos que ir a la luna o vivir en el espacio. Y bueno, pues entonces la intención es que sea una tecnología más sustentable, ¿no? ¿Qué otras cosas negativas tendrá la nanotecnología? ¿Por qué no está aplicando? Más que negativa, puede ser positiva, porque sí, malgasta mucho al medio ambiente y eso nos perjudica, pero también es bueno, porque gracias a eso podemos hallar nuevas alternativas y no solo quedarnos con lo básico, las materias primas. Podemos crear nuevos materiales para justamente esto, la tecnología. Ok, bueno, aquí tendremos ya una propuesta, ¿no? Crear algo que no, bueno, que si vamos a gastar recursos que se puedan recuperar. En eso se basa la sustentabilidad, ¿no? En que si cortas un árbol, pero tienes que sembrar dos. Entonces, esta idea es que hagamos cosas que también favorezcan a la naturaleza, ¿no? No nada más a nosotros como seres humanos. Muy bien. ¿La profesora quiere hacer una intervención? Bueno, nada más recordarle que es un prefijo nano. Ellos tienen realmente una clase en donde vemos los prefijos para facilitar la lectura de grandes cifras o muy pequeñas cifras. Entonces, nano significa 10 a la menos 9, o sea, como dijeron mis alumnos, muy pequeño, y le decimos que yo soy de la generación micro, ya era así pequeñísimo, pero ya ellos son de la generación nano, realmente ya es una palabra más común para ellos, para nosotros ahorita es la novedad, pero ellos son la generación ya nano. Entonces, todo lo nano implica ya que se construya a nivel atómico, las moléculas, ya sea que ir escalando de lo más pequeño a lo grande o de lo más grande a lo más pequeño, porque resulta, igual tenemos una lección en donde vemos las propiedades de los materiales, esas propiedades de los materiales cambian, como dijo esta niña, que cuando son en pequeñas cantidades hay unas propiedades, cuando son en grandes cantidades, aunque sea el mismo material, tiene otras propiedades, y en eso se basa la nanotecnología, en manipular esas propiedades de los materiales. Fíjense, qué impresionante es, por ejemplo, lo que decías de las celdas solares, que cuando ya lo pensamos en nano, ya tiene como otras características, ¿no? Entonces eso se vuelve muy complejo porque a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a que cierto material no sea flexible, pero si modificamos, si alteramos toda su construcción desde las moléculas, pues entonces podemos lograr grandes cosas, ¿no? Ya decías tú, inimaginables, o que antes se nos aparecían solo en las películas y ahora ya son como más factibles, ¿no? Como lo de la ropa que estaban explicando. ¿En qué otras actividades podemos ver esto? Y cuéntenme algo muy importante, ¿esto está al alcance? ¿Cuánto cuesta? ¿Nosotros lo podremos utilizar? ¿Cómo están los costos? Bueno, es que esto en esto influye mucho, porque no creo que sea tan fácil, o no es tan fácil,
manipular a las moléculas. Entonces, sí está al alcance, pero más que nada es el tiempo, porque también dura mucho. Yo creo que en un futuro no muy lejano, todos podremos disfrutar de estas, de estos beneficios. Entonces, yo creo que lo único que influencia en esto es el costo y el tiempo. Ok, entonces que no es como hacer enchiladas, dicen las abuelitas, ¿no? Es algo muy complejo, ya decíamos que hace gente muy especializada, porque ahorita que lo platicamos, pues suena muy fácil, ¿no? Modificar moléculas, pero no es nada sencillo, se requieren ciertos equipos con ciertas personas que estén especializadas. El pago que hacemos yo creo que no es por el material en sí, sino por el tiempo que tuvieron que hacer los investigadores para pensar en eso, para crearlo, y aparte en los ensayos que tuvieron que hacer anteriormente para que eso no saliera mal. Ok, muy bien, chicos, pues vamos a empezar ya con las conclusiones. ¿Qué nos deja esto? ¿Positivo, negativo, la nanotecnología? Y sobre todo, a ustedes, ¿qué les dejó toda esta participación? Desde que les avisaron que iban a llegar aquí a la televisión y ahora al radio, y ¿cómo desarrollaron el tema? ¿Se les complicó? A ver, cuéntenme. Pues tuvimos que visitar muchas fuentes, ver videos y buscar sus orígenes. Más que nada de dónde vino el término y de quién lo hizo. Por ejemplo, yo no sabía nada sobre este tema, pero inicié a ver videos y descubrí de que se hizo la nanotecnología desde 1959 por un premio Nobel, Michael Feynman, me parece. Y pues, cómo ha ido avanzando la nanotecnología que estaba haciéndose en ese tiempo y la que está haciendo ahora. Ok, que ha avanzado muchísimo, ¿no? Pasos agigantados, muy bien. Bueno, pues este tema sí lo hemos visto, pero lo vimos muy poco, fue como dicen, una embarradita, pero ya sí lo vimos a mayor profundidad y me pareció muy interesante ver cómo separan molécula tras molécula, es impresionante, pero también a pesar de que es una tecnología que nos deja mucho y nos puede ayudar como sociedad a mejorar día a día, también tenemos que buscar un balance porque también estamos contaminando al ambiente. Entonces yo creo que hay que buscar ni explotarlo tanto, pero también aprovechar lo que nos da la naturaleza, los científicos y los conocimientos que va adquiriendo la humanidad año tras año y siglo tras siglo. Ok, aprovechar sobre todo. Sí. Muy bien, ¿de este lado? Bueno, para mí este tema fue no sencillo, pero sí muy interesante. Porque digo, ¿qué tema no es interesante? ¿Qué tema no llama la atención? Entonces, ya vimos que mi compañera se preocupa mucho por el medio ambiente. Y eso es perfecto, debería haber muchas personas así. Pero más que un mal, yo siento que estamos haciendo algo bien. Porque, o sea, ¿qué no podríamos hacer con nanotecnología? Yo creo que los recursos sí son limitados, pero también podemos apoyarnos de eso para incrementar todo lo que ya sabemos ahorita. Entonces, para mí este tema es súper genial, me interesó mucho, y aunque sí sabía del tema anteriormente, no me llamaba mucho la atención, pero ahora que me centré en esto, fue así como, wow, ¿en serio se puede hacer todo esto? Perfecto, muy bien, ¿la profesora? Pues bueno, para mí también por supuesto que fue interesante, pero además para mí es muy importante que los niños se interesen en este tipo de proyectos. Yo les he dicho que necesitamos ingenieros, que necesitamos que realmente se interesen en la ciencia, porque aquí tenemos muy buenas pues laboratorios científicos de nuestras universidades, de nuestras escuelas superiores, y en ellos está trabajando esta tecnología. Entonces lo que hace falta es también pues realmente humanos, o sea, personas que se interesen en ellos, que no nada más sean como las administrativas, las sociales, sino que haya más interés en las ingenierías, porque
la nanotecnología, pues por lo regular, tú nos acabas de decir, es interdisciplinaria, pero el mayor enfoque es de las ciencias exactas, química, física, físico-química, matemáticas, y eso es lo que necesitamos. Fíjense, ahí ya les dio un dato también la profesora, ¿no? Hay muchos que le temen a las matemáticas, ¿no? Dicen, no, nada que tenga matemáticas. Pero ya vimos lo interesante que puede ser, más allá del miedo que le tenemos a los números, lo que podemos hacer con ese conocimiento, ¿no? Aplicado en la realidad y que, como dicen, podamos hacer todos estos movimientos de las moléculas y que podamos crear grandes cosas, ¿no? Que revolucionemos el mundo. Entonces, bueno, no le teman tanto a estas carreras, ¿verdad? No importa, tendremos que pasar los exámenes de matemáticas, pero llegaremos al premio Nobel, ya dijiste, ¿por qué no? El próximo premio Nobel mexicano. Muy bien, bueno chicos, pues antes de terminar el programa me gustaría que tuviéramos este espacio para que enviaran sus saludos a todas estas personas que les estuvieron apoyando, que los han apoyado durante toda su vida. Vamos a empezar por allá, eso es. A la cámara, por favor. Bueno, quiero mandar un saludo a mis papás que me han apoyado, que me dijeron que dejara de hacer lo que siempre me ha gustado para estar estudiando para este tema. Y un saludo a Carla. Hola, yo le quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi hermana, a mis amigos y a mi novia Alexis. ¿De este lado? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a la persona más importante, es mi novia, y besos, porque ella me apoyó mucho y hasta la fecha no me ha dejado. Entonces, te amo mucho, profesora. Yo le quiero dar las gracias a estos niños por haber participado, haberse preparado. Yo sé que están ahorita muy presionados por el fin de curso, y aún así se prepararon. Y también de darle gracias a mis directivos por la oportunidad de venir, y un saludo a todos mis compañeros. Muy bien, pues nosotros también les agradecemos por haber participado hoy en DGESTV y pues enviamos un saludo y un agradecimiento a todo el personal administrativo, docente y a los directivos de su escuela, porque bueno, les dieron el espacio y las oportunidades para poder prepararse para venir hoy aquí. Y envíenle un saludo a su director o directora, director, que se llama Ernestina Bajena. Ok, pues un saludo a su directora, hasta allá, hasta su escuela, por todas las facilidades que les otorgó para hoy llegar hasta aquí, ¿verdad? Muy bien, pues también le agradecemos a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, por las facilidades que nos otorga a nosotros para poder llevar a cabo la transmisión de este y de todos los programas de televisión y de radio. Pues esto fue nuestros alumnos hoy con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 98. Y no se muevan porque ellos van a seguir en radio, van a hablar de otro tema. ¿De qué van a hablar? De la nutrición. De la nutrición van a hablar en radio, así que no se despeguen. Y esto fue nuestros alumnos. Yo soy Alma Rangel. Adiós. Adiós, gracias. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.